Hola, soy Mayon y en este nuevo vídeo vamos a ver eh, cómo meterle efectos a una mesa virtual como es VoiceMeter Banana. Eh, las mesas eh, de audio tienen dos métodos para meterle, mmm, para meterle efectos. Tenemos esta mesa, donde podemos apreciar que tiene una salida FX Send aquí. De modo que yo saco por aquí la señal y la retorno por este fx return. Con estos potenciómetros rojos mando qué señal quiero para cada canal, qué volumen de efectos quiero generar. La otra, eso es una que no es muy buena alternativa porque aplica el efecto a toda la mesa. ¿vale? Sí que le digo pues, la cantidad de efecto que quiero meter en cada canal, pero se lo aplica a toda la mesa. Las mesas más profesionales lo que tienen es un eh, conector que pone insert en cada canal. De modo que lo que hace el canal, pues entra por. empieza eh, por la toma de, del micrófono, ganancia, y luego viene el insert. Y eso lo que hace es que corta el canal. Lo corta. Y básicamente, primero lo manda al módulo de efectos. Y cuando vuelve del módulo de efectos. Vuelve justo en el mismo punto del corte, con lo cual el efecto ya se aplica a la ecualización, al paneo y por último al volumen. De modo que yo puedo mandar canal por canal al módulo de efectos para que haga determinadas cosas. Pues bien, Voice Meter Banana tiene un sistema por el cual yo puedo insertar efectos canal por canal independientemente. Vamos a ver cómo eh, funciona eso. Vamos a abrir VoiceMeter. Eh, Cómo se instala y lo más básico de VoiceMeter ya lo vimos en otro vídeo anterior que os dejaré por aquí, por aquí arriba. Y entonces, bueno, eh, básicamente esto es el VoiceMeter banana, ya lo tengo configurado que mi entrada del canal 1 es el Rode NTA1 y la salida por el hardware out, pero además estoy mandándolo al B1. Veis que todo lo estoy mandando al B1. Con intención de poder asociar la salida virtual eh, VoiceMeter, eh, la, la salida de VoiceMeter, para ponerlo como entrada a OBS y así poder eh, grabar, bueno, pues eh, básicamente lo que os estoy haciendo y que podéis escuchar los efectos. Bueno, tengo activada aquí una, una gate de, de ruido que voy a proceder a quitar, ¿de acuerdo? Ahora mismo, si yo me callo, no entra el ruido, pero bueno, luego la voy a quitar para que, porque uno de los módulos que voy a añadir es una voz de, una de ruido. Vale, cómo hago lo del módulo de inserto? Aquí no hay ninguna conexión de inserto, pero si nos vamos al menú a systems, o sea, a system settings, lo vamos a llevar para acá. Vemos que aquí hay una cosa que pone patch insert y pone, pues eh, canal 1, 2, etcétera. Si yo le doy clic, voy a hacerlo en otro canal, no en el que estoy hablando. Se abre, veis que se abre. Esto es que se abre, es que lo está mandando ahora mismo. El audio llega hasta este punto, que básicamente es eh, desde aquí, o sea, entra por el hardware que sea. Y básicamente, según entra el hardware, antes de pasar eh, por el fader este de ganancia, directamente lo manda al. Al módulo de efectos. Retorna al módulo de efectos y ya entonces empieza a pasar por el por el fader, el compresor, etcétera. Eso es porque esto está configurado aquí como pre-fader. Pre-fx. Está mandando pre-fader. Si lo pongo post-fader, entonces lo que hace es que según entra, pasa por el fader de ganancia del volumen. Y luego es cuando ya va al módulo de efectos y vuelve. Con lo cual le llega con todo el nivel de efectos a a la mesa, ¿no? A los efectos. Vamos a quitarlo y vamos a dejarlo en prefader, ¿vale? Entonces tenemos todo configurado a 48.800, lo vemos, está todo a 48.800, que ya os dije en el vídeo anterior que eso es lo que tenéis que comprobar, que todas las frecuencias son los mismos para que no haya artificios y sonidos extraños. Y una vez que ya hemos hecho eso, pues básicamente lo que vamos a hacer es abrir nuestro módulo de efectos. Podéis usar Carla o podéis usar Cantabile, con el cual estéis más contentos. Yo voy a usar Carla. ¿De acuerdo? Lo tengo aquí. Se está abriendo Carla. Bien, aquí tenemos Carla. Lo vamos a dimensionar un poquito. Bien. Lo que tenéis que hacer a la hora de Carla, siempre ya sabéis que es elegir... Que, Cuál es vuestro eh, dispositivo? No el, el dispositivo, entonces entráis en Settings, configurar, os vais a Engine. El motor es de tipo ASIO, vale. Aunque vosotros, vuestros micros, etcétera, no sea ASIO. Esto es ASIO. Le dais aquí a los tres puntitos y seleccionáis dentro de todos los que os salen este que se llama Voicemeter Insert Virtual ASIO. ¿De acuerdo? Porque es el que vamos a eh, gestionar con los módulos de inserto, lo que hemos visto en el setup hace unos segundos. Y nos fijamos que el sample rate es 48000, ¿de acuerdo? Que coincide con todo lo que estamos gestionando, todo lo que tenemos en 48000. Le damos OK. Recuerdo, el que hay que elegir es el que pone Insert Virtual ASIO. Vale. Una vez hecho eso... Si nos vamos al Patch Bay, esto es que está eh, muy grande, pero bueno, como veis aquí hay 22 canales y en el otro lado pues también hay 22 salidas. Hay 22 entradas y 22 salidas. ¿Cómo corresponden esas 22? Pues muy bien, si nos vamos al menú Settings de, de aquí, de, de Voice Meter, vemos... Todas estas son 22, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22. Y cada una se refiere a un, a un, eh, bueno, pues a un canal de los de aquí. Entonces, por ejemplo, el canal 1, donde pone nt 1 ¿vale? Se expresa en dos: izquierdo y derecho. Siguiente canal: izquierdo y derecho. El, la tercera: hardware input. Eh, izquierdo derecho luego ya las eh, lo diré la entrada virtual primera lo podéis poner en izquierdo derecho pero luego también tiene otras opciones que no vamos a entrar y el, el segundo canal virtual tiene izquierdo derecho y otras mismas opciones que ya os digo no vamos a entrar se refieren a eh, cuando son hardware 5, 1, etc. Pero entonces, básicamente, para lo que a nosotros nos interesa, nos interesa la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, y luego, estas dos, ¿vale? Pues... 14 y 15 creo que es, ¿vale? O así, ¿vale? No sé, las que son estas dos. Entonces, básicamente... Nosotros vamos a hoy jugar con las dos primeras lógicamente porque solo tengo un micrófono, pero iremos viendo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí ahora? Pues lo primero que tenemos que hacer antes de mm, desconectar aquí, porque entonces perderíais mi voz, lo que vamos a hacer es poner el efecto. Lo primero, yo aquí tengo puesto una una noise gate, vamos a cerrar esto. Yo aquí tengo puesto una noise gate que no quiero utilizar esta, quiero utilizar la noise gate eh, VST que yo tengo, que es bastante mejor. Entonces quito la Noise Gate aquí. Y segundo, yo aquí estoy convirtiendo mi entrada izquierda porque mi interface solo mete señal por la izquierda, la estoy convirtiendo en estéreo porque te he puesto aquí mono. Lo voy a quitar. Veis, ahora solo entra por un lado y seguramente escuchéis eh, por un solo eh, audio, o sea, por un solo oído, el tema del micrófono. Vale, vale. Bueno. Eh, bueno, cuando estoy utilizando la salida B2 por la A1, eh, OBS lo está cogiendo de otra manera. Pero bueno, básicamente estoy mandando. Ahora me estáis escuchando por el izquierdo. Vale, yo cojo aquí y lo primero que tengo que solucionar es que esto que está saliendo solo por el izquierdo se convierta en 2. Hay otras formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero hacer por VST para que veáis un poco tema de VST. Vale, entonces yo aquí... Busco de todos los que tengo. Ya he puesto en varios vídeos cómo instalar los plugins, etcétera. Os dejaré los vídeos por arriba o en los comentarios para que podáis ver cómo se hace. Entonces, básicamente, lo que yo sé es que estoy saliendo por el canal 1, ¿vale? El 1 y el 2, capture 1 y capture 2, se corresponden a este izquierdo y derecho, ¿de acuerdo? Que son los insertos, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que voy a hacer es. Saco el canal 1 y de izquierdo, que es el único que me funciona, a Rea JS y en este Rea JS le doy doble clic y cargo el que es eh, Channel Mixer. Con lo cual, pues básicamente lo que me hace es que me entra por un canal, pero me va a salir por dos. Ahora mismo no sale. ¿Por qué? Porque no se ve audio. Simple y llanamente porque yo aquí todavía no le he puesto el inserto abierto. ¿Vale? Bueno, hecho esto, ahora vamos a conectar a las salidas. Tiene que ser al playback... Uh, perdón, el playback 1 y el playback 2. ¿Vale? Entro por un canal y ya salgo por dos. Entonces, eh, ¿qué ocurre con esto? Que básicamente lo tenemos ya, ya montado. Playback 1 y Playback 2 son la vuelta del inserto del 1 y el 2 que tenemos aquí. Imaginaos que la cajita de arriba... Son el capture 1, capture 2 y el de abajo, playback 1, playback 2. Como de momento no lo tenemos abierto, pues eh, no, no está afectando luego el efecto. vale Por eso aquí, aunque le demos, no vemos audio. ¿De acuerdo? Vamos a abrirlos. Entonces yo le voy a dar aquí clic. Voy a dar aquí clic. Ya tengo abiertos los insertos para el canal 1 y 2. O sea, el canal 1, izquierdo y derecho. Bueno, ya veis que ahora sí que entra audio y sale en dos canales. Estaríamos ya funcionando perfectamente. De hecho, bueno, veis que aquí, aunque no pone mono, como yo le he abierto el canal, pues me sale eh, estéreo. Si yo aquí desconectara, pues eh, de nuevo solo saldría por un canal. Entonces vemos que está actuando perfectamente este este módulo. Le entra por el canal izquierdo y saca por los dos, pero vamos a añadir otro plugin. Por ejemplo, vamos a añadir un revert Pues Oriel el reverb, añadir. Buscamos, ah, lo he puesto aquí. Vale. Va a haber un momento en el que esto se desconecte, ok. Entonces lo que voy a hacer es desconectar de aquí la salida, conectar la salida aquí y de aquí al playback 1-2. Lo vamos a hacer, habrá un momento que perdáis el audio. Bueno, ya tenéis de nuevo el audio y ahora con el reverb. Aquí lo tenemos, el módulo de reverb. Y bueno, pues eh, como veis, pues estamos eh, saliendo con una reverberación. Eh, y aquí tenéis el efecto. Eh, lo estaréis escuchando porque voy a pasar el canal a que escuchéis la reverberación. Hola, hola. Podemos cambiar la reverberación a más grande, o sea, por ejemplo, a catedral. Hola, esto es una reverberación aún más grande. Le voy a hacer un bypass para que simplemente se escuche un poco mejor, ¿vale? Y entonces ya lo tenemos. Y una cosa que no hemos puesto es la puerta de ruido. Si yo me callo ahora mismo, veis ahí abajo se genera un poco de ruido. Todo ese ruido yo puedo añadir una puerta de ruido. Uh, perdón, añadir una puerta de ruido. Aquí. Y lo mismo, pues es lo suyo es que el ruido lo quite antes de vale que le dé entrada para quitar el ruido o que el ruido lo quite después de duplicar el canal. Lo voy a, a quitar, voy a pasar el audio directamente a OBS para que mmm, pues lo escuchéis eh, mientras yo hablo. Vamos a ver, voy a desconectar la salida mmm, que va a Oriel River. ya estaría desconectado me seguís escuchando simplemente porque eh, bueno pues que lo tengo montado de esa manera para que podáis seguir escuchando entonces ahora la salida de eh, el duplicador lo pongo a la puerta de ruido y la salida de la puerta de ruido vamos a hacer un poquito más grande así a ver si la salida de la puerta de ruido se la doy a el oriel river entonces si abro la puerta de ruido y me callo veremos el nivel de ruido que hay. Simplemente tengo que subir el volumen, o sea, el, el threshold de la puerta de ruido por encima del ruido, es la barra verde esta, cuando estoy callado, claro. Y entonces ya tengo activada mi puerta de ruido y yo pues bueno, ya entra mi canal, se duplica, se le quita el ruido que pueda tener, ya veis que aquí, eh, fijaros, cuando yo doy aquí, me muestra la entrada que es de un solo canal y sale por dos canales. Ya en este siguiente módulo entra por dos canales, lógicamente, y sale por dos canales pero con el ruido quitado. Y por último entra en... Eh, Oriel River por dos canales y sale por dos canales. Os recuerdo que Oriel River lo tengo hecho el bypass. Si lo pongo, hola, ¿qué tal? Estamos funcionando con Oriel River perfectamente. Bueno, como veis, eh, vamos a quitar el, esto para que no nos escuche tanto. Bien. Para, el rever es un rollo. Vale. Ahora vamos a suponer que tenemos eh, otro micrófono que vamos a poner en otra de las puertas, de acuerdo? Entonces si vamos aquí a Hardware Input, yo voy a seleccionar aquí el eh, sonido de mi de esta cámara, ¿vale? Eh, bueno, entonces ahora mismo pues eh, está saliendo, podría incluso llegar a, a mutear el el rode este. Y bueno, pues estáis escuchando el audio. Eh, básicamente este es el audio tal como lo recoge el 920. O sea, perdón, la, el micrófono del 920. Si me callo, veis un nivel de ruido muy alto. Vamos a modificarlo. Entonces, lo mismo. Nos vamos aquí a, al tema de eh, System Settings. Y veis que trabajaríamos con 2, 3, que corresponde a Capture 1, Capture 2, Capture 3, Capture 4. El 3, 4. Vale, visto esto nos vamos a sacarla y lo que hacemos es poner una puerta de ruido. ¿eh? Y le damos Añadir. Le damos aquí. Añadimos. Uh, ¿Dónde está? Ah, está por aquí abajo. Vale. Se ha ido. Ah, no, ese es un River que no uso. Este es el RealGate. A veces esto del Carla pues aparece en las cosas un poco donde le da la gana. Pero bueno, básicamente lo tenemos aquí. Vale, si nos vamos a ver todo, vemos que aquí tenemos otra puerta de ruido, la 2. ¿Quién le da entrada? El 3 4, el 3 por aquí, el 4 por aquí y le tenemos que dar salida a playback 3 y playback 4. De ahí va. De ese modo tenemos que por el mic para el micrófono 1, como eh, no es estéreo, lo hago estéreo, le meto la puerta de ruido y hago un reverb. Y en este segundo micrófono lo único que hago es meter un... Eh, lo diré. Básicamente en este lo que hago es meter simplemente una puerta de ruido. Si no vamos a configurarla, me callo. Vemos que el ruido es muchísimo más alto, con lo cual el threshold lo tengo que subir bastante. Entonces aquí veríamos que ya he quitado los ruidos. Este es el módulo seleccionado. Veis que en azul, que es la entrada, sí que hay ruido, pero en el verde, que es la salida, ya no hay el ruido. Y ahora vamos a activar aquí las puertas para que eh, entre en funcionamiento esto. Entonces, ahora ya he abierto las puertas de inserto, el audio entra por el micrófono, se va a Carla, pasa por la puerta de ruido y vuelve para seguir procesando. Si ahora nos fijamos, vamos a cerrar esto, si nos fijamos, veremos que aquí no aparece el ruido. Como veis, hemos silenciado eh, el ruido para este micrófono que era especialmente eh, molesto. Pues así de sencillo es. Eh, básicamente, tú tienes las entradas eh, que tienes que considerar izquierda y derecha. Y... Bueno, vamos a mutear este micrófono. Y tienes la entrada izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, pues serían capture 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que corresponden a activarlo el inserto en estos conectores que tienes aquí. La diferencia entre hacerlo pre-fader o post-fader es que subes el volumen, gestionas el volumen, digamos, antes o después de eh, pasar por, por los módulos de efectos. En principio como vosotros queráis. Entonces, como veis, pues funciona muy bien. Eh, estamos aquí eh, con unos volúmenes aceptables y, bueno, pues hemos metido el procesamiento de todos estos efectos. Para que lo volváis a escuchar, pues básicamente voy a volver a poner para la despedida el Oil River. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Podéis ir en paz. Amen.